¿Bocetar o no bocetar? Esa es la pregunta. Hola artistas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más de Donde Dibujo. En esta ocasión nos vamos a ir a un lugar muy especial que me encontré caminando por la ciudad de Guadalajara. No es muy difícil llegar. Dentro de esta pequeña plaza que se llama Entorno Lila está Puerto Café. Este lugar, quiero decir que me agradó bastante desde que lo vi por fuera. Pasé un par de veces manejando, pero no le había puesto atención. Y ahora que me pasé un buen rato aquí, me enamoré, la verdad, de este lugar por todo. Desde su entorno por fuera hasta lo interior. Está muy, muy decorado, muy cuidado, sobre todo, para crearte un ambiente relajado, todo muy natural. Las mesas están súper cómodas y espaciosas para tanto si quieres trabajar o dibujar con tradicional o con digital. Cualquiera de las dos opciones, tienes el espacio que quieras. Tiene estacionamiento, lo cual también me agradó. Si vienes en auto no tendrás problemas. Me sirvieron un café riquísimo y también pedí una botana, un hummus también muy 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 sabroso y muy bien servido, déjame decirte. Y en esta ocasión vamos a hablar si es necesario realmente bocetar. Mucha gente se cuestiona cómo puedes llegar a algo bien hecho, algo chido, algo que te guste, como esto en mi caso a mí me gustó, sin haberte preparado antes. Déjame decirte que las cosas no salen nada más a la primera. El boceto es el equivalente a cualquier actividad que hagas en tu vida. Simplemente no puedes prescindir de ello, necesitas planear antes. Si te vas a dirigir a un lugar, si quieres hacer unas vacaciones, si quieres estudiar simplemente, hacer cualquier cosa, para hacer cualquier cosa necesitas que planear, prepararte, ensayar, saber qué es lo que vas a hacer, a dónde te vas a dirigir. No te vas a salir de tu casa queriendo ir a algún lugar sin saber a dónde. Entonces, una de las cosas es, vas a detectar errores. Es importantísimo en un boceto saber a qué te vas a enfrentar. Saber dónde vas a colocar cosas como sombras o incluso si vas a cambiar de opinión después en algún aspecto de tu dibujo. Algo importantísimo también es la pose. ¿Cómo vas a saber cuál es la mejor posición en la que tu dibujo va a estar? En una posición parada, sentada. Eso es lo esencial del boceto. Aquí vas a darte cuenta de muchas cosas, ángulos, detalles que no podrías hacer simplemente si no lo planeas. Y sobre todo, a mí me gusta hacerlo a lápiz y papel porque es orgánico 100%. No hay como sentir el papel, los trazos que estás haciendo, aunque te equivoques. Para eso es el boceto. Incluso puede ser divertido. Ahorita vamos a enfocarnos, ya que tenemos el boceto en papel, lo vamos a hacer otra vez, pero en digital. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? También habrá quienes digan, no, es completamente normal hacer boceto. Pues déjame decirte que no. En mis tiempos de la escuela yo también veía a muchos compañeros que no lo hacían. Simplemente agarraban el medio en el que estaban trabajando, en el que iban a trabajar, y empezaban ya a trazar. O por ejemplo, ¿quién no se ha visto en el caso de estar trabajando ya en la computadora en un dibujo digital o en un diseño? Por ejemplo, en un póster o en un flyer, un volante, ya escogiendo las letras, el tipo de letra que va a tener, el color, el fondo, y ya empiezas a querer hacer tu diseño sin ni siquiera saber cómo va a ser, si no tienes una idea previa de qué es lo que estás haciendo. Suena ilógico, ¿no? Pero sí, yo lo he visto. Mucha gente se pone a trabajar queriendo que el diseño salga a la primera y que la letra que escojas es la que vas a dejar. A mí la verdad eso no me gusta. Yo prefiero saber perfectamente a qué le estoy tirando. Porque por los puntos que ya te dije, te vas a equivocar, vas a cambiar de opinión, o qué tal que a tu jefe no le gusta. Ya te esmeraste,
para entonces, en un diseño súper detallado que a ti tal vez te convenció, con cosas que tú crees que son correctas, o simplemente tu opinión es una y la de tu jefe es otra, ¿qué haces? Ya no te va a quedar de otra más que corregir eso, o borrarlo, o empezar de nuevo. Dime si eso no te va a causar frustración. Entonces, la importancia también es de ahorrarte muchos dolores de cabeza con tu cliente haciendo bocetos. Un riesgo que puedes correr al hacerlos también, no te debes confiar porque puedes caer en hacer demasiados bocetos. Eso es algo que también es muy común. Si ya estás haciendo bocetos, felicidades, pero no hagas tantos para que no te pierdas en el concepto, ¿no? Si tienes una idea más o menos clara, empieza por ahí, termina, entre comillas, ese boceto, si te está agradando, y haz un máximo de tres bocetos para presentar a tu cliente. Si estás haciendo simplemente un dibujo como yo lo estoy haciendo aquí, haz dos o tres dibujos en dos o tres poses y no te vayas más allá, porque si no, desvarías. Otra cosa en la que te puedes perder es en el tiempo. Simplemente te puedes estar desde medio minuto en un boceto que estés haciendo y te guste, pero si no, puede que te estés horas y horas bocetando. Vas a sacar no nada más 3 o 30 bocetos, sino también en uno solo puedes tardarte mucho tiempo, créeme. Eso también pasa. Evítalo. Si bien los bocetos sirven para tener una idea de qué es lo que vas a hacer, una planeación, también busca no perderte tanto. Ir encontrando un sentido. Es muy diferente de, por ejemplo, practicar. Si ya practicaste lo suficiente, haz bocetos, pero no te pierdas en estos dos puntos que te dije. Y finalmente, ya estás listo para ejecutar tu dibujo. Puedes dibujar sobre él o puedes hacer lo que yo hice. Es una referencia que vas a tener a un lado de tu dibujo final. Siempre te recomiendo hacer bocetos en un medio diferente al que vayas a usar para tu dibujo final. Porque puedes tener, por ejemplo, en esta plataforma digital, el boceto en una capa atrás. Pero si lo vas a hacer, por ejemplo, en medio tradicional, no se recomienda que hagas el boceto en ese mismo papel. Puedes tener una idea clara, puedes hacer un semiboceto, un trazo previo, con un lápiz que no se note, con alguna dureza muy, 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 muy dura, para que no se marque, para que no queden rastros de tu dibujo final. Ya en el medio digital es otra cosa, como te digo, ya lo puedes hacer en una capa que quede abajo. Aquí ya la borré o la oculté y ya puedes empezar a hacer el line art de la línea principal y empezar a tirar colores, sombras, fondo, etcétera. ¿Cómo ves? ¿Cómo te parece este concepto del boceto? ¿Tú lo haces? ¿Tus ideas a lo mejor te salen a la primera? ¿Nunca has tenido necesidad de hacerlo? ¿O no puedes vivir sin saber qué hacer? A lo mejor te estás perdiendo de un mundo muy interesante. Si te fijas, si te echas un clavado en canales de YouTube de dibujantes o simplemente en Google, vas a ver que, o en Instagram inclusive, te vas a encontrar con todo un mundo que es esto del sketch. Hay gente que se dedica, que encuentra su nicho o su entretenimiento, la forma de presentar su trabajo en forma de bocetos. Busca en Instagram principalmente y te vas a dar cuenta de esto. Y bueno, aquí principalmente ya estoy terminando de hacer este dibujo, que una vez más hice en digital,
pero te prometo que próximamente ya empezaré también a hacer, a presentarte dibujos terminados, pero en papel. Tengo muchas ganas de hacer cosas en papeles muy gruesos y con tintas. Ya verás, voy a hacer cosas interesantes que también me van a plantear un buen reto de encontrar lugares donde puedas trabajar así. Porque si no encuentras el espacio, sobre todo yo que quiero hacerte un dibujo en un medio grande, digamos quiero hacer un dibujo en tamaño 4 cartas, por ejemplo, no va a ser muy fácil encontrar una mesa donde quepa una cartulina o una doble cartulina con todos tus colores y el cochinero que hagas. Siento que me van a ver muy feo, pero bueno, sé que estará interesante. Bueno, pues aquí, ya para cerrar el tema, este es el boceto digital. Ya viste más o menos lo que hice en tradicional, y si te fijas muy bien, hay pequeñitos cambios. Obviamente un dibujo nunca te va a quedar igual que el otro, pero para eso sirve bocetar, para saber qué es lo que vas a hacer y qué es lo mejor. No te vayas con lo primero que veas. Este es el resultado. Te agradezco mucho que me hayas visto en esta ocasión. Si te gustó este video, ya sabes, dale me gusta, compártelo por favor, para que yo pueda seguir haciendo más videos. Y te mando un gran saludo y nos vemos luego.